¿Por qué? Aquí a los días que van a venir. Mentirosos, alcalde. Ey, ¿les ha costado y poner todas las barras de bambú, o no? ¿Ah? Nos ha costado. Ey, es grande, men. Yo pensé que era pequeño aquí, men. No, es grande. Mira aquí, güey. Aquí. ¿Ahí arriba no quiero? No, ahí vamos a ir de arriba, a ver. O sea, hacer eso lleno les costó bastante, ¿va? Sí. Todo acostado, digo. Aquí está otro cuarto, vamos a ir. El baño. Ah, está el baño. Sí. Pero igual, men. Sí. Está grande. Está bonito. Este baño me salen dos cuartos de aquí, mi hermano. Aquí todavía tienen una buena reserva de ladrillo, men. No, o sea que ya prácticamente solamente un pedacito se ve de la casa, ¿no? Porque aquí hay como unas 5 veces, 6 veces más de lo que hay aquí. Sí. Es grandísimo, men. Ya quedó un cadetito así, pero. Estamos en la miseria. Sí. Video, el video. Ay, no, pues así que ya listo el video. Hola. Salud. Y yo para decirte que vienen a comparte. Miren, aquí en la construcción, aquí para pues, miren. Pasteles y yuca, ¿va? Acora, ¿va? Acora. Sí. Acora, en la entrada de la García número 2, allá, miren, ya pues. ¿Vas a mandar a poner vos? Sí, ¿el qué? El qué? El rótulo. Al rótulo, sería bueno, ¿va? No, pero aquí va a ser mejor la publicidad aquí. Solo vendés yuca frita, yuca sancochada y pasteles. ¿Qué más vendés? Solo eso. Solo eso, va. ¿Y de qué horas a qué horas? De 1 a 6:30. De 1 a 6:30, todos los días. De lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes, no. Va. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ahí viene otro vendedor, mira. Ah, sandía, bien. Le llevamos melón dulcito, melón rosadito. Vaya, ya se fue el camión, miren, le compramos una sandía, vamos a ir a comer ahí con los albañiles. Y aquí lo bueno es que todos son albañiles, va, viejo. No hay ninguno como yo que 3/4 de cuchara, va. O también andaré arriba, viejo, ¿no? Aquí no, como aquí no había, ¿no? Ahí te va a hacer el intento yo, ya voy a ir arriba, espérame. Va, pues. Gracias. Sí. No, en serio, recomendable. La verdad que cuando yo no desayuno aquí con Arellani, paso 2 coras de yuca y las hago así, como con topoillo, me los como. Buenísimo. Ahorita voy para arriba, pues, vámonos. Uy, ¿cómo estamos, campeón? Ya me asustó. Me asustó, sí, dije, a darme con el martillo, viene, dije yo. Cuando sale blandita, si le gusta.
Cuando sale blandita, sí le gusta la yuca. Sí, hombre, bien doradita. Pero así dura, no. No, dura, no. No. ¿Y a aquellos les gusta dura o blandita la yuca? A este barbudo sí le gusta durita. Mire, mister, hay cuchillo ahí para que le demos Sí, vuelta, para que hombre. le demos vuelta a Lleve la la sandía. Llévelo para adentro. Sí, aquí tenemos al jaque. Ya, ¿Sí? ¿Sí? ya la vamos a llevar otro rato. Va, sí, va. Vamos a ir a subirnos. Ya, ya le mostramos prácticamente la extensión. Ya lo voy a partir de hombre. Vamos a ir a ver a todos los vecinos. Hey, campeón, ¿aquí la casa de quién es? Ah, sí, ¿aquí la casa de quién es? ¿Ah? Sí. Yo sé que aquí, ¿qué es lo que se va a hacer realmente aquí, toda esta parte? ¿A poner tablas? ¿Ah? A poner tablas, vamos a ir de aquí. Ahorita poner tablas centímetros para. Dejar. ¿Aquí, a este costado, a dónde? Sí, ¿por aquí? Y ahí también. ¿Va y luego qué? Pues a llenar. A llenarlo, o sea, sí, prácticamente eso va a llenar de concreto, prácticamente todo eso ahí. Sí, para llenar todo eso de concreto. ¿Va a ir a pasarte allá a los polinos? No, yo siento. Que... ¿Ah? Yo siento que me va a dar vértigo y hasta que yo polines. Espérate, voy a ir a ver. Es que para que ando descalzo, sí, para agarrar mayor afiance. Y eso, nudito, hay nuditos de alambre también. Que se le meten uno, ¿no? Sí. No, pues está cañón. Pero bueno, voy a ir. Ay, como deja llena. ¿Mm? Deja llena es más sencillo. Sí. ¿Qué dicen? Voy. ¿Ah? A qué le digo que me... Hey, ¿cómo estamos, campeón? Mira, a ver si... Ya ve, allá está Black Peak. ¿Viste? Digo, ajá. Ay, como tipo William Levy, bien chelón el hombre, mira. Sí. Y esta casa, men, como que abarca bien raro todo, ¿verdad? Porque es desde allá, mira, aquello que viene al techo de allá, todo aquello allá, ahí viene el primo chelino. Miren, todo eso acá, todo esto. Acá, aquí, creo que hay quién es el vecino, viejo, a ver quién será, Iba. Ah, allí, men. Igual, men, esta otra acá propiedad que hablan de esto, de esto, todo esto, todo esto, todo esto, ver, todo esto. Y aquí. ¿Y la señora esta cómo se llama? Aquí creo que es la niña Melina, entonces, ¿para qué sí? Irma. La niña Melina, entonces, no. Mira, la niña Melina, entonces. Me voy a parar, Ferné. ¿Aguanta? Sí. Sí, me aguanta. Pues sí, si viera qué duro se siente. Y aguanta, ya vi. No sé si aguanta bien. Bueno, entonces esa parte de ahí, esa parte de ahí prácticamente es donde está el baño. Sí, aquí. Uno, el otro, el dos. Ah, ya está el otro baño. Sí, el otro. Qué interesante, man. Más o menos, aproximadamente, ¿en cuánto tiempo es que lo terminan todo lo que tienen planeado hacer? A ver. ¿Cuánto tiempo tienes estar trabajando ya? Yo un año, este tiene más. ¿Un año estar aquí ya? Aquí en este lugar. Sí. Y todos los días, pero has descansado, me imagino, ¿o no? ¿Has hecho pausas, no? No. No. Todos los domingos, ¿no? Hasta los domingos, descansa. Sí, que prácticamente la botaron, va viejo. La botaron y la volvieron a hacer de nuevo otra vez, va. Eso yo no lo hice yo. Ah, no, si te pongo. Trabajaron en eso. Ah, mira qué interesante. Ey, voy a ver la casa de. Ey, qué de lujo se ve aquí, men. Ah. Ay, mira, qué de lujo se ve aquí. Mira, hay una pregunta. El estilo de esa casa, ¿no? Sí, bien bonito el estilo de esa casa. Una pregunta. ¿Han visto ustedes a alguien aquí? En el tiempo que tienen de estar acá. Un señor y dos señoras. Ah, pues. El señor que don Saúl le mete el nombre, viejito que él. ¿Cómo se llama? Ah, don Víctor. Ey, pero está bonita la casa, va, al estilo antiguo, va. Me gusta también el estilo. Ajá. Qué interesante, aquí este video se va a llamar Vigilando a los vecinos. Ajá, no sé. Porque aquí vive Pablo, me imagino, ¿no? La abuela de Pablo. La abuela de Pablo vive aquí. Para allá. Ajá. Ah,
Ah, ya entendí. Ay, aquí, pues entonces aquí era antes el mesón, ¿va que sí? Un mesón era antes ahí, creo. Aquí era el mesón Salguero o Asalcuero, algo así, no sé cómo que lo decían aquí a este mesón. Cabal, aquí es. Hey, men, pero es grandísimo el terreno, la verdad. Vine desde todo aquello, señores. Todo esto hasta allá. Y por si quieren saber dónde está la propiedad, miren, allá, ¿ve? Allá está Cerro Tecana, ¿ve? ¿Qué me decías, perdón? ¿Qué me decías? Hay dos gente arriba. Sí, hay dos, cabal. Ah, no, están, ¿tres hay? No. Y fíjate que no son personas, creo que son sopes, fíjate. ¿Ah? ¿Tres son, va? Pues tío, porque habían dos juntitos, estaban muy juntos, diciendo que son sopes. Mira, y la otra casa que está allá. La otra que está allá. Ey, aquí así es grandísima. Ey, bien grandísimo aquel terreno, mira, ve. ¿La venden esta? A ver cuánto la venderán, no sabes. ¿Cuánto piden? ¿Ya te dio risa? ¿Es porque piden una cantidad bien elevada? ¿Cuánto piden? 80 mil piden. 180 mil. Ah, pero está bueno porque tiene iguanas verdes, ya viste. Tiene naturaleza, mira, también tiene racimos que se dan al revés, ya viste. Ajá. No, es como que yo creo que la entrada es también, creo que es en la colonia, allá es la entrada. Aquí donde estaba una. ¿Ah? Una A, B, ¿cómo tiene Ivo? No sé cómo tienen unas letras allí. En entrada. Todas estas tres que son de mil años. O sea que van juntos en la 180, van juntas las tres. No, esta. Ok, pero ¿dónde está la entrada de esta casa? A eso me refiero. En la García. No, la entrada de esta casa es en la carretera. Pues en la carretera estaba. Sí, pues te digo, o sea, de aquí a la carretera está lejos, entonces sí vale la pena porque es bien larguísimo, ¿no creas? Sí. Estamos hablando que estás hasta allá. ¿En qué parte? ¿Frente a los chipilines de ahí a la entrada? No. Bien, aquí hay un portón que no me acuerdo cómo tiene. A ver. Una vegeta, no sé cómo dice. ¿Pero tiene rótulo que se vende? No. ¿Tiene rótulo? No, con el señor que está ahí lo han hecho el trato. Ah, o sea, ¿con quién han hecho el trato que se va a vender? Sí, con el señor. Ah, está bien. Pero bueno. Va a ir ya a grabar a la señora de la yuca. Ah, ya estuvo. ¿Vuelve a comprar yuca, la señora, no? Aquí arriba. Bien. Ah, no sé que me caiga, men. El problema es los polines pueden estar ahí. Yo sé que me voy a caer los polines, ¿no? Aquí vamos a hacer otro material, va, viejo. Sí, aquí hay verde distinto. Ajá. Ahí se va a dar con concreto, ya. Ahí vamos a ver, es que es como tipo tabla roca, va. Ahí van a usar como que es el tipo tabla roca que está allá abajo, ¿va? Sí, aquella. Era que iba a usar aquí. No, man, aquí me voy a quedar, no voy a hacer. No, es miedo, es precaución. Allá en el puente del Tito sí damos miedo. Ah, ya va. También es que sí da. Está más seguro esto que el puente. Le tengo más a esto que el puente del sitio. Y vos, como tenés práctica, no te da miedo andar ahí, ¿va? Ah, sí, no, como que no da miedo, como están bastante. ¿Están bien unidas? Ajá. Está bien, entonces. O sea que entonces hay trabajo para largo aquí, viejo. Sí. Otro año más, ¿no? A ver, vos. ¿Mm? No sé. Ah, no, aquí está el mero, ve.
Mire, al finalizar aquí este proyecto, número de contacto que deje ahí, pues si alguien más lo quiere contratarme. Ah, pues al 60. Ay, ya se me entendió. Voy a empezarlo. Ahí lo colgás, muéstrelo. Véalo de memoria ahí. No, al 6013-8378. Ahí con Juan, ¿verdad? Juan Leal. Ah, vaya, miren, hasta el apellido dice, Leal va a salir el nombre, va, miren. Así es. Ey, ese, después de este, ¿qué material, cómo se llama el material que van a utilizar allá para que la segunda planta de allá? Es Pleice. 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 Perfecto. Yo le digo como que es tabla roca, pero no es tabla roca. No, Pleice se llama. Algunos lo llaman Fibrolit, pero Fibrolit. El nombre es Pleice. Pleice. Ajá. Más o menos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo es que falta ahí para terminar lo que es solamente el lleno? ¿O van a seguir construyendo hacia arriba después? Sí, vamos con la segunda planta. ¿Segunda planta? Ajá. Ah, pues entonces eso es ya auto trabajarme, sí, hermano. Ya lleva más tiempo. Más tiempo, sí. Falta botar el garaje también. Vamos a construir de dos plantas también. O sea que después van a eliminar aquello que se ve ya. Y va eliminado. Va a eliminar. Por acá tenemos ya la... donde va a ser la entrada. Ajá. Uh-huh. Ahí van a hacer las gradas. Ah, interesante, interesante. Perfecto. Entonces este va a ser el garage. Aquí donde van a entrar los carros, digamos. Cabal. Sí, porque es grandísimo. Aquí lo han usado anteriormente para hacer eventos, fiestas y cosas así, men. Según tengo entendido yo. Ajá, como cabal. Tipo local. Tipo local, correcto. Aquí van a ingresar los carros. Allá hacen la curva. O sea, prácticamente, miren, ese terreno es parte de aquí. Y todo esto acaba. Entonces aquí se entra por la colonia García número 2. Es la verdad que es bien grandísimo, va, viejo. Sí, está grande. Viéndolo de arriba es grande, men. Y viene por el... Es como tipo una Y, men. Y al final como una L, men. Ajá. Pero está interesante, men. Entonces, más o menos, aproximadamente, ¿cuánto crees que falta para finalizar el proyecto? Pues, ¿Un año, dos años, no? Pues como... Si todo sale bien, yo pienso que un año y medio. Año y medio. Lleva bastante detalle. Que sí, no... eso estoy viendo que está bien detallado todo. Ah, falta toda la decoración que va a llevar. Uh-huh. Tanto como para el frente de la calle. Uh-huh. Y para el patio. Uh-huh. Al otro lado de la calle va a llevar detalles decorados. Y detalle está como van demoliendo y después van construyendo de nuevo otra vez, pues, de cero. Sí. Perfecto, perfecto. Mira, y no estás interesado en comprar esta casa. Dicen que poquito quieren, 180 mil quieren, dicen. 180 mil, no, está bonito. Hey, bien, a mí me gusta el estilo, bien colonial, men. Lástima que no es como se aparenta aquí. Ajá, uh-huh, cabal. Ahí a la entrada, ya, ¿dónde es que está la entrada realmente? Que la conoce Don Saúl, yo no he entrado. Ajá. Uh-huh. Él sí entró ahí. Ajá. Uh-huh. Y también está interesante el otro terreno que está ahí, ¿verdad? Dicen que es de mismo dueño. Ajá. Pero también, ¿dónde será la entrada? A saber, va. Siempre me imagino que está en la entrada de la García, allá en la carretera principal, me imagino. Está siempre. Y está interesante, porque aquí vive el señor del taller, ¿va? Allí es. Allí, el famoso, allí es donde era antes el taller de Chepe Chirajo. Bueno, así se llamaba el maestro Gat. Y donde está ese palo que está de aguacate ahí, ahí vivía Don Gigo. Allí es. Uh-huh. Interesante, interesante. ¿Algún saludo que le quiera enviar a alguien a usted, pues? Pues saludo al jefe ahí. ¿Al jefe? Mario Guardado. ¿Crees que va a ver el video? Yo pienso que lo va a ver. Ahora no se va a enojarme. No, no creo. No se enoja. Ahí saludos ahí al jefe Mario Guardado y a Chus. No, Cruz Evo, el otro va. Cruzito Guardado, Eva, no es Santo Chus. Santo Linares, pues lo ve también. Ah, Santo también. Linares, el mero Chiro, va. Ahí está bien, está bien. No, hombre, la verdad que es una labor, esta es una labor bien, bien sacrificada, me dan responsabilidad también, porque vos sabés de que una mal medida, un mal cemento, pues adiós, toda la inversión, va. Cabal, sí. Entonces hay que hacerlo bien despacio, men. Aquí es despacio y que no va a cambiar. Todo va a ser seguro, cabal, men. La verdad que se ve, men, sumamente seguro. O sea, se ve, pero fuerte, men. Y aquí también, donde lo veas, hay una gran inversión, men. Sí. Porque el hierro hoy en día, men, está caro. Está como el queso, men. Sí. El queso está caro. Y los huevos, vos.